invito a toda la gente, a todos los turistas que vengan acá al Guayabo, al refugio de Mama Inés. Entramos en Huancor, después de haber recorrido hora y media de camino por una carretera firmada saliendo desde Chincha. Bueno, aquí van a encontrar los petroglifos de Huancor. Este circuito lo consideramos turismo de aventura porque aquí, en la parte más arriba y al otro extremo, podemos apreciar más de 1000 figuras que representan a los chinchas. Este lugar es para que nosotros desarrollemos el turismo de aventura y también para poder realizar investigaciones arqueológicas, ¿no? De qué antigüedad tiene, cuántas figuras podemos apreciar, las más representativas. Las personas pueden aquí venir y curar males que tienen en el cuerpo echándose sobre las piedras que se encuentran en los ríos, ¿no? Somos productores de vinos de diferentes variedades, del momento de que vía la uva hacia la botella, ¿no? Entonces es un proceso de que empieza desde julio a agosto, donde salen ya los primeros vinos. Y en ese momento tenemos todo tipo de vinos y piscos y champanes. Tengo aquí un borgoñita, que es una variedad típica acá del local de Chincha, donde es un vino que puede acompañar perfectamente unas buenas carnes. Y después tenemos un tinto, ese es tinto seco, que eso sí lo vas y lo tienes que probar siempre con una sopa seca y una carapuca. Por ejemplo, una botella así, envasada, etiquetada, encorchada y encapsulada, cuesta 5 soles, precio en bodega. Aquí tenemos un lema, que es: mientras lloren las uvas, yo veré sus lágrimas. Le invitamos a todos los que quieran venir y degustar los vinos acá en Chincha, por favor, que nos visiten a la bodega Celunaro. Ahorita estamos en el restaurante Mama Inés, donde se sirven los platos típicos de Chincha y especialmente del Guayao. Llegas al Guayao y al toque, al frente, está Mama Inés. Acá en mi restaurante ofrezco platos típicos, especialmente el plato típico del Guayao, que acá tenemos la carapulcra del garbanzo, que se sirve con sopa seca. Esta es la tutuma, que es a base de pisco. Pisco, vino dulce y cáscara de naranja, canela y el secretito de Mama Inés. Yo invito a toda la gente, a todos los turistas de Lima y de todo el Perú, que vengan a visitar el restaurante, el refugio de Mama Inés, que acá les estoy esperando con los brazos abiertos. Y salud, con la tutuma al estilo Mama Inés.